Muy buenas noches, seguimos con nuestra quinta clase sería. Vamos a ver el campo armónico mayor. Si te fijas en mi canal, ahí está la clase 1, 2, 3, 4. Ahí vemos las escalas, escalas mayores y escalas menores. Acordes mayores y acordes menores. Ahora vamos a trabajar el campo armónico mayor. Es muy importante este campo armónico mayor, nos sirve para muchas cosas, ¿ya? Para poder sacar canciones, un gran ejemplo, por ejemplo, ¿no? Nos sirve de mucha y hoy lo vamos a aprender. Bueno, como vimos los acordes mayores y acordes menores, hoy vamos a ver este campo. Nos piden, como ven en su pantalla, nos piden que el grado 1 es mayor, el segundo grado es menor, el tercer grado es menor, cuarto grado mayor, quinto grado mayor, sexto grado menor y séptimo grado disminuido. Traigámoslo eso a la práctica. Siempre tomo el ejemplo práctico en el sistema, la tonalidad de do. Partamos. Nos pide que el primer grado es do mayor, o sea, es mayor el acorde. Es por ley, ¿ya? Es do mayor. Y ahora nos pide que el segundo grado es menor. Sería re menor. Y el tercer grado nos pide que es mi menor. O sea, un acorde menor. Está bien. Y el cuarto grado es un acorde mayor. Ahí está. El quinto grado. Sol mayor, o sea, el acorde tiene que ser mayor. El sexto grado es un acorde menor, la menor, y el séptimo grado disminuido, y volvemos nuevamente a do, al acorde mayor. ¿Ya? Pero, ¿cómo pongo estos acordes? Bueno, sencillo. Si viste los videos, esto está en base a la escala. Si se fijan los videos anteriores, está la escala de do mayor. Correcto, y lo único que hice fue armonizar la escala de do mayor. ¿Vieron? Eso está en la escala diatónica de do. ¿Ok? Eso es el campo armónico mayor. Ahora hagámoslo en otro ejemplo, hagámoslo en no sé, en sol. ¿Ya? Nos pide el acorde, el primer acorde, el primer grado es mayor, el segundo grado es menor, el tercer grado es menor, cuarto grado es mayor, quinto grado es mayor, sexto grado es menor y séptimo grado disminuido. Y volvemos a nuestro acorde primer grado mayor. Si se fijan nuevamente, fue en base a la escala. En base a la escala diatónica. Ahora de tarea, háganlo en todas las tonalidades. Háganlo en re, háganlo en mi, háganlo en do sostenido, háganlo en fa sostenido, háganlo en si bemol. En sí, apliquen este campo armónico mayor en todas las tonalidades. Dios te bendiga.